Familia Virtual, bienvenido a un nuevo vídeo, un nuevo día con nosotros. Pues bien, hoy ya es lunes, día 19 de junio. Y mirad dónde va el bollito de crema. Bollito de crema. Son ya las 3 menos 5 y vamos a recoger a los niños. Yo he terminado de trabajar a las 1:15 y 10. La 1:05 y 10 he terminado yo de trabajar, que las 3 horas que he tenido que estar. Que mañana también he hecho 2 horitas. Ahora como me voy, pues me van poniendo de poco en poco. ¿No le interesa? No le interesa ya ponerme muchas horas. Bueno, ya está, que a mí me da igual, ya en no verdad. No le interesa ir repartiendo la grasa poco a poco a las demás. A mí en verdad me da lo mismo. Pues bien, mañana voy de 11:30 a 1:30. Son 2 horas. Y mañana es la graduación de Pedrito. Que estoy yo más nerviosa, ¿eh? Tenemos que ir esta tarde por los velcros, los imperdibles, para ponerle eso. Y ya está. Vamos a ver si vamos a recogerlo. Esta tarde no va, ¿eh? No, esta tarde no voy. Esta tarde aprovechamos y vamos al chino, porque también quiero hacerle el regalo a la señora de la Joana. Y le quiero comprar un marco de fotos para ponérselo ya en el marco. Y quiero hacerle un collage de fotos con Joana para que salga chulo. Y le da mucha pena a la seño que se vaya Joana, y entonces le quiero hacer un collage chulo con fotos. Que es la más buena de la clase. Es que es la más buena de la clase, el angelico, no pilla para nada. No se siente que si le dice algo se calle y no rechista. Y le queremos hacer un collage de fotos con fotos que sale la seño con Joana y regalárselo. Y ya está, hemos estado porque anoche con mi buena cabeza se me olvidó no sacar nada del congelador. Es que no he sacado nada. Si es que tenemos 50.000 cosas. Si es que tenemos 50.000 cosas ahora puestas por medio. Si es que si veis que los vídeos son cortos, o veis que no grabo mucho apenas, o es que tenemos un jaleo, un follón, que para qué. Ya nos han dicho que vamos a firmar lo del piso y a entregarnos las llaves el día 27, que es martes, el martes que viene. Mañana no, al siguiente, a las 6:30 de la tarde. Y tenemos un jaleo que para qué. Pero un jaleo, jaleo. Por eso no damos abasto. Y ya sí que es verdad que podemos decir que nos queda una semana oficialmente para tener que recogerlo todo. ¿O no? Para ir ya el día 27, iremos ya mudando cosas. No, yo digo el 27 ya iremos mudando cosas. Y para estar allí. Y así que tenemos un lío bueno. Vamos a ver cómo salen los pollitos, así que vamos allá. Bueno, lo que estaba diciendo, que no lo he dicho, que como no descongelé anoche nada, que hemos subido a Carrefour y hemos comprado una bandejilla de chuletas y una... ¿Salsa gaucha? ¿Cómo no? Que soy la tonta de la salsa. Y una... para hacer una ensalada de lechuga. Y a 4 estaciones, que son las que más me gustan a mí. Y ahora sí que sí, vamos a ver cómo salen los bichitos. Pues bueno, familia virtual, mirad quién hemos recogido. La señora... Y a Pedrito, que va allí enfadado ya. Ha salido ya rebotado del comedor. Se agarró sin decirle nada. Ha salido del comedor ya enfadado. Venga, Pedro. De primero. De primero. 3. De primero. 2. ¿No lo quieres decir? Joana, de primero. ¿De primero qué? Deja con el agua. De segundo, ensalada con tortilla de patata. Y de postre, yogur. ¡Anda! ¡Qué rico! ¿Eh? Y Pedro ya ha salido revolucionado. Porque ya lo dice todo. A ver, de segundo, ¿qué habéis comido? Y ya se me ha olvidado. ¿Qué habéis comido de segundo, Pedro? Que es que ya se me ha olvidado. De primero, ¿qué ha sido? Cuéntaselo tú a papá. Dímelo tú. Dímelo tú todo, corre. Se enfadan por todo, se pelean por todo. ¿Qué hay, Pepo? Ya están cuchicheando. ¿Y mañana quién se gradúa? ¿Quién habéis comido? Bien. De primero lenteja y de segundo tortilla con tomate y con ensalada y de postre yogur. Y pan. Anda, qué rico. ¿A que sí? Bien, lo he adivinado. Ya no te iba a traer los materiales. ¿Las da la señora bolsa?
Ah, ¿y no te la ha dado todavía, no? ¿Qué? ¿Aquí en la mochila? Pero yo digo, el material no lo tienes todavía. Lo tiene que dar al seño. Es que ya están dando... Ayer pusieron por el grupo del cole que tenían que llevarse una bolsa grande para meter los materiales del cole. ¿Qué? Que el jueves vamos a comer. Lo van a dar chucha y vamos a comer churros. Ya lo sé, si para eso fue el dinero que yo di. Paro, para los chuches y los churros, 3 euros. Y también solo la vamos a dejar el estuche porque, y porque todas las cosas que... Porque solo la vamos a dejar el estuche, porque todas las cosas que vamos a llevar y solo la vamos a dejar el estuche allí. Porque el jueves convocaba el cole y solo la vamos a llevar el estuche y solo la va a quedar el estuche para dibujar, a pintar, a ¿no? pintar, y a jugar. A jugar y pues todo. Mira, mejor. Ya están recogiéndolo todo para quitarlo todo, para como ya el jueves ya acaba. Ya, y ya hemos terminado el libro de matemática del libro. Ya va con la botella del agua, el cantinfla. ¿Qué es eso? Mi papá que lo he hecho yo. ¿La autorización del 3? No. ¿Qué? Un dibujo. Digo yo. ¿Qué tanto hay? ¡Hostia, Pedro! ¿No dices que la sacas tú? Faltan cucharas. De los yogures, la gelatina y todo que le he hecho, pues le digo, ¿Pedro la ha sacado? Sí, sí. Mamá, mentira, no la saca. Siempre me echas yogur. Siempre me echas yogur. Te voy alternando yogur y fruta. Si no, no te lo comes. Si los bocadillos no te los comes. ¿Qué pasa con los bocadillos cada vez que se los echa al Pedro, Joana? No se los come. Viene con el bocadillo entero, ¿para qué le voy a echar bocadillo si no se los come? ¡Uy! Se me ha caído un pedito. Y ya está, bueno, vamos a la casa. A ver si descansamos un rato, que esta tarde tengo que ir al chino por el velcro o el imperdible, no sé lo que le pondré. Para la banda de la beca del cole, de la graduación. Y plancharle la ropa y todo. Así que vamos allá. Pues bueno, familia virtual. Nos hemos duchado y nos hemos pegado, como yo digo, un chapa de pintura para no tener las ojeras que he tenido. Y vamos con este señor, Diego, Coca-Cola, promoción de Coca-Cola. Por lo menos no va medio en pelota, ¿no? Bueno, sí, se le ve las patillas de pelo, pero bueno. Vamos con estos señoritos. Mamá. Vamos con estos señoritos que... Jesús, como hoy me he hecho sangre, Jesús... Pelotazo. Ah, muy bien. Como siempre, sangrándole la nariz. ¿Para qué vamos a cambiar? Por aquí va esta señora, que muy va en manga poca, corta. Poca. Y vamos a subir al chino a ver lo de los velcro. No sé si le voy a poner velcro o le voy a poner imperdible. Creo que velcro. Imperdible, no, yo creo que velcro. Pon las dos cosas. Claro que sí, le pongo las dos cosas. Y si es que no se lo ato así, alrededor con fiso. Como han dicho en el grupo. Pónselo bien fijado para que no le moleste y no se les caiga, macho. Tampoco se lo voy a coser a la piel. Macho, coséselo a la piel. Tatúaselo. Claro que sí. Verás como dice, oye, no se pelea. No ¿eh? Se mueve, claro. Y ya está, vamos ahí a ver. A ver qué es lo que encontramos. Y tenemos que llegar luego a Carrefour, a Mercadona, me da igual. A por cola y cerveza. A por Coca-Cola y cerveza, sí, que es lo que nos falta. No, le quedan 3 o 4 nomás. Y a mí me quedan también 2, ¿no? 2 a 1. Por eso, y esta noche tengo la cena adjudicada, sí, que no es mucho. Esta noche la sopa y las tortitas de camarones. ¿De qué quería anoche la Joana? Yo que creía que era reconstrucción de. Claro que sí. Sí quiero, mamá. Y ya está, así que vamos a ver, que mirás cómo va Dieguito, va a ir churreteando. No hemos traído la silleta esta que pesa más. Porque para meter la cerveza ahí abajo, el otro tiene menos canasta. Entonces las metemos ahí y vamos sin peso. Y ya está. Vamos a ver si vamos. Y ahora continuamos. Pues bueno, familia virtual, ya estamos aquí en casa. Y mirad, le he puesto a la banda de Pedro ya los velcros. Que he comprado velcros de estos. De estos que son redonditos. Y le he echado aparte mi amigo el Superglue, que el Superglue va conmigo a todos lados, ¿eh, Diego? Sí.
Si no, sin superglue no hay nada que hacer. Y mirad, le he puesto dos velcros para que aguante, para que no se le mueva. Se le he puesto tal casín para que queden en forma aquí de cuadrado, de pico. Y aquí adelante queda también en pico, que ahora esto lo tengo que planchar para dejarlo así. Y se le queda tal casín. Ya está esto hecho. Y mirad lo que le hemos hecho a la seño de Joana. Le hemos hecho una pulsera y luego le hemos hecho un cuadro con la foto y le hemos puesto seño Inma. Gracias por... Y luego pone abajo, aquí en las letras. Seño Inma, gracias por enseñarme tanto este año. Para la mejor seño. Recuerdo de Joana. Te quiero mucho, seño. Y salen las fotos con Joana y con todos sus compañeros. Se emociona. A Pedro, como le hemos dado dinero, porque supuestamente la seño sí seguiría con Joana si ella siguiera aquí en segundo. Pero como nos vamos, pues no va a seguir con ella. Y Pedro no, Pedro sí que le han hecho un regalo en conjunto, que hemos puesto todos dinero, para hacerle un regalo a la seño, porque se ya pasan a primero y esa seño no sigue con ellos. El año pasado con la seño de Joana, con seño Conchi, hicimos igual, ¿que sí? Mamá. Le hicimos un regalo, pusimos dinero, le hicimos un regalo. Nosotros estábamos en Navarra, pero como bajamos a tiempo, yo le dije que yo sí quería participar. Y me dijeron que perfecto. Y con la seño Inma, como ella se va este año y no va a estar, pues ella le ha hecho su regalo a la seño Inma para enseñar. Pedro, ¿puedo hablar, cariño? Uy, está el Pedro de rebotado. No tira eso, que eso se va a esturrar en el suelo, las perlitas, y se va a poner esto perdido. No, letras, da igual. Hemos comprado la letrita de madera y todo. Para pegarse la rima en el marco, hemos estado haciendo el collage y ya está, ya lo tiene hechito. Y ahora las tira para ahora recogerla. Es que la tontería, Pedro, ojo mío. O sea, hemos comprado la letrita esta de seño Inma para hacérsela. Y está Pedro de tarea con las letras, que no para, pero bueno. Y ya está, voy a ponerme ahora a poner la lavadora. Hacer la cena y hacer la comida para mañana, porque mañana yo trabajo, entro a las 11:30, de 11:30 a 1:30, a las 1:30 ya no me da tiempo a nada. Así que voy a ponerme a hacer la comida y vamos mano a la obra. Pues bueno, familia virtual, este señorito que está con el matamosca de tarea nuevo, que le encanta, yo no sé cómo le gusta tanto, ya se ha comido su cena, bueno, ya le falta su bibi después. Y estos señoritos que están comiendo no quema. Sopa. No y tortita de camarones y una guisolla después. Mamá. ¿No quema? No quema. Venga, pues cómetela, cariño. ¿Qué me ha pedido Joana? Que quería sopa. Digo, bueno, pues sopa. Yo sopa no voy a comer, es que mirad qué calor tengo, que estoy chorreando. Estoy que tengo una calor, ¿qué para qué? Y para mañana voy... Vamos a comer mañana unas patatas guisas con setas. En cardo, que están. Mamá, ¿el que te dejo un poco? ¿Por qué? Si tú comes en el comedor. Sí, yo te dejo unas pocas. Y a mí también. Vale, de patatas guisas con setas que a Joana le encanta. Es que le vuelve loca. Mira, donde le metí a la seño los regalos, una bolsita chuli chuli que mañana se los va a dar Joana. ¿Eh, Joana? Mañana, aunque te toca primera hora inglés, iba la seño Inma, ¿verdad? Te toca inglés a primera hora. Pero yo digo que sí va la seño Inma a primera hora y a la fila también, ¿verdad? Yo creo que sí, Diego. Cuando viene, claro. Si toca inglés, la seño Inma no va. No sé. Porque la veo yo luego pasar por la clase. Las guisadas estas están buenísimas. Son de Carrefour, ¿no, gordo? Mira. Están de lujo. ¿Qué te pasa, Missy? Están muy buenas. Buenísimas. Y ya está. Ya atendió Diego mientras que yo estaba haciendo la cena y todo. Y grabando unos TikToks que he grabado. Bailando, que me encanta. Yo no sé si lo he dicho más veces. Atendió Diego una lavadora. Y yo voy a atender ahora otra. Y este señor... Le voy a poner el pijama. ¿A que sí? Ah, por cierto, que también he comprado, que no lo he enseñado. Es que se me ha olvidado. He comprado, aparte de las Coca-Cola, las cervezas y la pasta de dientes de la Joana que me hacía.
He comprado una de sacos de estos verdes del Mercadona y una de bolsas de estas de 30 litros moradas, que son para mi gusto, para mi parecer, las mejores que hay, porque las demás se rompen. Toma, cariño, chupete. ¿No quieres chupete? Toma. Se rompen de seguida. No entiendo por qué se rompen tan rápido. Porque mirad. Las de Pedro y Joana se les marcan los picos de seguida. Y yo la necesito para la ropa, los juguetes y todo. Que ya, ya mismo, ya nos queda una semana para recoger las llaves. Y tenemos que meter, como yo digo, brío. Mañana intentaré quitar, que es con cinta de doble cara, que esto se quita fácil, las letras de las puertas de las habitaciones, para cada uno ponérsela en su habitación. La de Joana también, que la tiene aquí. ¿Veis? Y seguir recogiendo. Ya lo que haré es que dejaré la ropa justa, dejaré un poco de manga larga y un poco de manga corta, ¿no, Diego? Ya sí hay que empezar con toda la ropa y todo. Y ya dejaré un poco de manga corta y un poco de manga larga. Y mudas extras por si acaso se manchan, porque mi Pedro es el manchón y mi Diego es el manchón. Joana se mancha incluso menos, pero ellos dos, los niños, ya sabemos que... Bueno, aunque mi Pedro últimamente no se mancha mucho. Mi Pedro lo que más hace es destrozar zapatillas. Mancharse no. Mamá, da pico fuerte a eso. Mamá, ya termina la sopa. Pues cómete eso, cariño. Joana ya se ha comido la sopa, que tenía unas ganas de sopa. Ayer me pidió sopa. Y no me acordaba yo que íbamos a comer alas de pollo. Bueno, cenar alas de pollo. Y le dije, Joana, sopa no, esta noche no, que cenamos alas de pollo. Y me dijo, bueno, mamá, pues mañana. Y hoy digo, pues ya está, te hago la sopa y te la hago con tortilla de camarones que te gustan. Y ya está. Por cierto, que me voy a poner aquí el móvil para no dar vueltas y no marearos. Quiero agradecer muchísimo a todas las que me estáis apoyando, a todos los que os habéis escrito nuevos, que muchísimas gracias por suscribiros. Muchísimas gracias por formar parte de nuestra familia y hacerla más grande. Y mil gracias a todos por todo, de verdad, por vuestros consejos, por vuestros comentarios, tanto los buenos como los malos. Mil gracias, de verdad. Como dije ayer, se puede comentar todo, pero con respeto. Mismo que yo no le falto respeto a nadie. Mil gracias, de verdad, a todos. Mil gracias. Muchísimas gracias, que ya he ido a por el móvil. A Tere, a Natalia, a Vicenta, a Nuskieli, Kiele, a Sandra, a Raquel, a María del Mar, a María, a Pilar, a Rafael, a Dolores, a Carmen, a Lucy, a Arancha, Amor por Tango, Pilar, Eva, Ángeles, Maite, así puedo tirarme, Susi, Loli Jiménez, Josefina Morales, que eres un primo, muchísimas gracias. A Carmen, a Antonia Campillo, a María, a mi Belén, como no. Pero mi Belén ya sabe que mi Belén... Yo se lo digo por el teléfono, que mil gracias por todo. A Rafael, a Maite, a Belén, a Clara Isabel, a Eva, a Carolina, a Carla, a Pili Escudero, a Rocío Recio García, a Neu, a María José, a todas las suscriptoras que me comentáis, mil gracias. Me quedo corta porque puedo tirarme todo el vídeo inventando nombres. Mil gracias, mil saludos, mil todo. Yo ya no sé cómo decirlo, de verdad. Muchísimas gracias por estar ahí día a día viéndonos, apoyándonos. Que ahora que no estoy subiendo vídeo con mucho contenido porque no me da la vida para más, con la mudanza, mil gracias. En todo que tengamos las llaves, os voy a hacer un tour del piso, del antes y el después, ¿vale? Del antes de cómo está el piso cuando entremos, ¿no, papi? Te estás bebiendo el zumo de tu hijo. ¿Estás bebiendo el zumo del niño? El tropical. No. ¿Cuál es? ¿Caldo de sopa? Sí. Tú estás con la calor que hace. En todo que tengamos las llaves, como tenemos que ir a encender la nevera... No, papi. Para tener por lo menos una encendida. No, supongo yo que están encendidas. No, yo creo que no. Os haremos un tour
del antes y el después, de cuando ya coloque yo mis cosas, lo decore a mi gusto, le ponga las cosas a mi gusto, entonces haré un antes y un después. Si me la dan el 27, como me han dicho, y vamos al 27, al piso porque tenemos que ir, o hago el tour, que es el 28, el 29, no sé qué día será, pero el tour lo voy a hacer el antes y el después. Luego ya os enseñaré, luego ya os diré, pues mira, esta es la habitación de Diego, esta es la habitación de Joana, esta es la habitación de Pedro. Os lo enseñaré. Así que mil gracias. Dadle al like, suscribiros y activa la campanita. Muchísimas gracias.